perdón por decirlo así, de la oposición, que quieren destruir, que podría darle el beneficio de la duda a ustedes en el Partido del Trabajo porque forma parte de la coalición, pero estos cabrones nada más defienden lo indefendible, los de la oposición. Permíteme mostrarle a la gente, ya me das tu opinión de lo de la toma de la tribuna ayer. Vean y escuchen, por favor, y regresamos con el diputado Gerardo Fernández Noroña para hablar de responsables con nombre y apellido y partido. Vean y escuchen. Con su permiso, presidenta. Estamos, sí, a favor de las modificaciones propuestas. A ver, compañeras y compañeros diputados. Estamos a favor. Estamos a favor, compañeras y compañeros diputados. De las modificaciones. Respeten a la oradora. Es el nivel de impunidad de la oposición en este país. Este es el nivel de impunidad de la oposición en este país. Pido que se cancele mi tiempo mientras acaba la oposición, señora presidenta. Exijo que se respete mi tiempo. Solicito atentamente a las y los diputados respeten a la oradora. Por favor, compañeras y compañeros, solicito atentamente que recuerden que este es un lugar desde donde se debaten ideas, propuestas, argumentos y se toman decisiones de la mayor importancia para la nación. Seamos respetuosos en la presentación de cada una de las oradoras y los oradores. Atentamente, solicito a las y los diputados presentes aquí en la tribuna se sirvan despejarla para que pueda continuar la oradora con su participación. Pues, diputado Gerardo Fernández Noroña, una cosa es debatir por diferencias legislativas y otra cosa esto que hizo la oposición. Es más, hasta se pasaron por el arco del triunfo los priistas, si es que hubo priistas, me imagino que sí, que se subieron a la tribuna, lo que decía su colega Dulce María Sauri Riancho, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. ¿Qué irresponsabilidad? ¿Cuál sana distancia? Le escupen casi casi en la cara a María de los Ángeles Huerta. Dame tu opinión acerca de esto. Es muy grave, porque es la primera vez que yo recuerde que toman la tribuna estando un orador, una oradora ejerciendo su derecho. Porque se puede hacer tomas de tribuna, tú subes, está la tribuna libre, o se puede hacer tomas de tribuna tú hablando, pero que fueran a interrumpir a una legisladora me parece un hecho gravísimo. Olvídate de la sana distancia y todo eso. Yo, francamente, tengo una posición crítica sobre el tema. Pero es un atropello monumental, al margen de que estés de acuerdo o no en los argumentos. Nosotros pues hemos estado buscando no coincidir con la oposición porque los argumentos que damos, pues hay argumentos que ellos también plantean, aunque su amor no sea sincero. Pero la toma de la tribuna ayer generó una crisis mayúscula. De hecho, se suspendió la sesión. En este momento está reiniciando. De hecho, la diputada María de los Ángeles Huerta acaba de terminar su intervención que estaba realizando el día de ayer. Y me parece un hecho gravísimo. Por eso entiendo que haya confusión de la gente. Pero nosotros hemos tomado muy clara distancia de la oposición. El jueves pasado que yo me iba a Coahuila, cuando senté, ahí está la intervención de 5 minutos y digo lo que sigo diciendo contigo ahora.
alguno del PAN ahí me quiso aplaudir y yo dije, no, no les acepto, me duele esa coincidencia porque su amor no es sincero. Nosotros sí estamos preocupados por la gente, sí creemos que estos temas no deberían entrar en el mismo paquete de los 109 fideicomisos que van a desaparecer y creo que debería haber sensibilidad. Hemos insistido con Mario Delgado, insistimos muchísimo a que se aprobaran 73 y estos 35 quedaran fuera, que no nos obligaran a votar en contra en paquete. Y ahorita se va a debatir uno por uno como 20 fideicomisos. Entonces, el hecho de que se vayan a debatir uno por uno quiere decir pues, que nosotros hemos estado hablando con razón, que nosotros hemos estado dando argumentos, que nosotros estamos preocupados legítimamente. Mira, ayer víctimas de desaparecidos me buscaron para ingresar a la Cámara y yo con mucha pena no quise ayudar a que ingresaran, porque la semana anterior habían agredido físicamente a Dolores Padierna. Entonces, y ellos están muy exasperados. Pues tienen razón, Vicente, imagínate que te desaparecen un familiar y tú te paras todos los días a buscarlo y el apoyo poquito o mucho regular, no debe ser poco, hombre, que te dan para seguir buscando a tu familiar, te lo retiran. Pues es una barbaridad. Yo me acuerdo en un vuelo todavía antes de la pandemia, se me acercó un hombre, me enseñó una foto de una muchacha preciosa, como de 17 años, y me dijo, hace 8 años estoy buscándola, no la he vuelto a ver, no desaparezcan los apoyos. Yo dije, pues claro que no los vamos a desaparecer, y hoy el fideicomiso ese está en riesgo. Pues no hay cara, hombre, no hay corazón para decir... pues sí es lo correcto, porque insisto, los recursos no los vemos y no vemos el mecanismo para apoyar estos temas. No, me parece que se está cometiendo un error, hombre, me parece que se está dando banderas a la oposición para que nos golpeen. Si ya nos golpean con lo de los niños con cáncer, que es una canallada lo que están haciendo con el tema, ya nos golpean diciendo que no importa a nuestro gobierno los feminicidios y la violencia contra las mujeres, ya nos golpean, no me acuerdo con qué otra cosa, que han estado manipulando para decir que no hay compromiso con el pueblo cuando el compromiso es absoluto. Y mi compañero presidente, yo estoy consciente que estos temas es sensible, el problema es que me parece que están yendo más lento en la sustitución de qué va a existir en vez de esos decomisos. Eso no existe y no se puede decir pues que desaparecen y ya veremos. Yo insisto en esa posición, o sea, es una decisión incorrecta mientras no haya un mecanismo de sustitución, porque además el compañero presidente, siendo jefe de gobierno, hizo público el fideicomiso del Centro Histórico, que era privado. Entonces no se puede alegar, el secretario de Hacienda dijo, los fideicomisos, claro que tienen validez, toda institución con personalidad jurídica puede hacer, IMSS, Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos, por supuesto que los centros de investigación y los colegios existentes en el país. Entonces yo creo que se está pervirtiendo el debate, que se está poniendo en blanco y negro, estás con el compañero presidente o no estás con él, y no es así, porque nosotros sí estamos con el compañero presidente y estamos con él para servir al pueblo, no para otra cosa. Pues esa es la coincidencia, no puede ser un asunto de apoyo. A ver, lo digo de otra manera, si yo digo yo estoy de acuerdo en todo con el compañero presidente y voto a los fideicomisos, nadie me molestaría, pero me molestaría mi conciencia, me molestaría mi convicción de que estamos tomando una decisión equivocada. Y yo prefiero, pues, inclusive, hay quien me amenaza, ya está muerta tu ambición, tu derecho para ser candidato a la presidencia 2024, pues si votar por esto en contra acaba con mi carrera política, me dices, te voy a dar otra oportunidad para que vuelvas a votar, volvería a votar en contra de la desaparición de los fideicomisos, así de claro, ¿eh? O sea, yo no estoy de queda bien, no estoy acomodándome, actúo con convicción y creo estar haciendo lo correcto. Puedo estar equivocado, estoy dando mis argumentos y estoy abierto a escuchar las críticas que haya sobre esa postura. Eso es lo importante de debatir honestamente, sin máscaras y aquí en Sin Censura. Te agradezco que se dé esa apertura, diputado, porque más claro ni el agua con lo que acabas de decir. Y nada más para que le quede claro a la gente que todavía no lo tiene claro. Ustedes en el Partido del Trabajo de ninguna manera, así lo quiero asumir yo,
que de ninguna manera avalan la grosería y los ataques a María de los Ángeles Huerta y a los compañeros de Morena, ¿no? De ninguna manera, son nuestros compañeros y no estuvimos en la toma de tribuna y simplemente no hemos querido participar porque defender a los compañeros de Morena es defender la desaparición de los fideicomisos en esta postura y no hemos hemos buscado no coincidir en nada con la oposición, ¿no? O sea, no, es simplemente en la táctica parlamentaria que se utilizó de que no hubiese quórum, ahí hubo una coincidencia en los hechos, pero nosotros pues decimos su amor no es sincero, hombre. Y eso no quiere decir que no haya legisladores de la oposición que estén actuando de buena fe, ¿eh? Eso no quiere decir que no haya algún legislador, alguna legisladora de la oposición que en el debate, no en la toma de tribuna y en la agresión a María de los Ángeles Huerta, pues no esté preocupado por alguno de los temas que estamos hablando, ¿no? La posición de esos institutos políticos pues es facciosa, es de golpeteo al gobierno, es de desvirtuar, es de generar el mayor daño posible a nuestro gobierno, y eso nos queda absolutamente claro. Nosotros pintamos nuestra raya, tenemos nuestra propia posición, y es más, los 35 fideicomisos que nosotros estamos planteando que esas causas deben preservarse, los apoyos, lo hicimos público y ni siquiera sé en cuáles coincide el PAN, en cuáles coincide el PRI, porque no coinciden en todos los que nosotros estamos planteando, también eso hay que decirlo claro. Pues diputado, te agradezco que nos tomes la comunicación y estamos al pendiente, podemos no estar de acuerdo, pero tú sabes que es sincero y que no hay máscaras y que no hay ningún otro objetivo que no sea servirle a tu pueblo, a mi pueblo, al pueblo de abajo, eso que no entienden los de la oposición pedorra, como les llamas tú. Exacto, exacto. Y decirle a los compañeros, compañeras, porque mira, hay gente, por ejemplo, tú dices, bien, de buena fe, no, yo creo que están equivocados. Bueno, pues intercambiamos puntos de vista y se van aclarando posiciones. Pero decir, traidor, oigan, yo me he jugado la vida con este movimiento, yo me he jugado la vida con el compañero presidente. Cuando las cosas se pongan muy duras, Vicente, se van a poner más duras todavía, muy duras. Muchos de esos que andan ahí de lambiscones y de tapete del compañero presidente son los primeros que se van a echar a correr. Y yo seguiré en la primera línea de combate en defensa de nuestro compañero presidente y de defensa de nuestro movimiento y de compromiso con el pueblo. Llevo décadas en esta lucha. A mí no me mueve ni el dinero ni la ambición de poder, a mí me mueve profundo compromiso con el pueblo y ser parte fundamental de este movimiento, ¿no? Algunos llegaron ayer apenas y ya se creen más puros castos y virginales que los que llevamos años jugándonos todo lo que somos en este proceso de transformación. Así es que, con hechos, yo quiero ver que esas personas, yo insisto, que los que dicen esto está resuelto, pues demuestren, has visto, no sé si has visto, si no lo comparto. Yo he retado a la gente que me dice, es que ya están los recursos. Ah, pues mañana en mi plática de jefe de Noronha Oficial en YouTube y en Facebook, Fernández Noronha, vente a las 6, te dejo. Yo veo que entres a la cámara y ahí nos presentas las evidencias de lo que estás diciendo y yo me disculpo públicamente. Porque no es un acto de fe, y en estas cosas los actos de fe no valen, lo que valen son los hechos. Estamos al pendiente de tus videocharlas en YouTube y en Facebook, diputado. Un abrazo. Sale, un abrazo. Estamos buscando